Hola compañeros, os vamos a hablar en este vídeo de una marca que no es muy conocida todavía en España, ha aparecido hace poquito pero es bastante buena, nosotros no, nos tiene enamorado y por eso queremos hablar un poquito de ella. Se llama Easy Life. Vamos a empezar con algunos productos, por ejemplo Easy Star, es para bacterias y Profito es abono, ¿vale? Tiene hierro y potasio únicamente, está libre de nitrato, de fosfato... Esto a nosotros nos gusta mucho, ya que normalmente otros abonos que te, eh, genéricos te vienen con nitrato, con fosfato, y esos abonos pues, no se requieren normalmente los acuarios. ¿vale? Esto te viene con los dos esenciales: lo, los que más se requieren. El potasio, que no se puede añadir de ninguna manera en el acuario ni se genera solo, y el hierro, ¿vale? que también cuando los acuarios tienen muy buena iluminación, CO2 y y tiene muchas plantas, pues siempre también es necesario abonar con hierro. La marca eh, tiene también botes de, de solamente de hierro o solamente de potasio. ¿Vale? Por ejemplo, si solamente necesitamos potasio, pues abonamos con potasio. Es para, para abonar por separado cada uno de ellos. Este sería el de potasio. ¿Vale? Y el de hierro, pues aparece y pone cerro de acuerdo, a nosotros esto nos, nos gusta mucho. En los botes, todos los botes te vienen por aquí la, la pegatina para quitarla, te vienen las instrucciones, vale, para que no lo sepa. Y ahí te vienen las dosis que hay que aplicar. Nos gusta también te viene por aquí la, una dosificación, un, bo, un bote con los mililitros para que sea facilito, que nadie se, se complique. Es muy fácil. El Sistema es para iniciar los acuarios, son bacterias, para generar bacterias, para que se reproduzcan más rápido. Te quita también los, los metales pesados. La verdad, nos no gusta mucho el, el producto ese. Te genera, al principio se te pone un poquito blanca, está, eso que está actuando. Después, también, si por ejemplo ya tienes nitritos en el acuario, que son malos, pues este producto te ayuda a, a reducirlos. Vamos a, a enseñaros algún otro por aquí. Por ejemplo, Profito también lo tenéis en tamaño de, de 100 ml, los otros que os he enseñado son de 250, también los hay de 500, incluso de un litro. Tenéis Catarpa, este por ejemplo es para puede servir para Gambarios, se inicia a partir de la hoja de la Catarpa, que como todos sabéis es una hoja que se, se utiliza mucho para Gambarios, para... Para acidificar un poquito el agua, para generar bacterias buenas, para criar pequeños microorganismos y pequeños infusorios que se comen las gambas. Va muy bien. Para crear, digamos, un ambiente un poquito especial. Viene muy bien para discos, para betas salvajes. ¿Vale? Le crea, la verdad refuerza mucho el sistema inmunológico también. Este producto se echa con, con unas gotitas y ayuda bastante. Eh, lo típico el, el Cargo, este es muy parecido al, al que trabaja la casa Sichen de el, eh, el este que es muy conocido ya lo conoceréis vosotros eh, Cargo es exactamente lo mismo CO2 de forma líquida ¿eh? igual que el este y también contiene glutaraldeido. nosotros lo hemos probado y la verdad es que ha dado muy buenos resultados Aparte de aportar CO2, pues también tiene el glutaraldehído que hace lo que te quita, es la... te elimina las algas, ¿eh? igual que, que el en Excel. También, como veis, por pues los 250 mililitros de 100, lo hay de 500, lo hay de un litro, en función ya de, de lo que requiera cada uno. Este es un producto que nos gusta mucho, el filter medium, es de los más vendidos en la tienda, tiene más de 30 funciones. Este es de 100 ml también, como sabéis, pues se levanta la pestañita y ahí te vienen todo, todos los datos. Este producto es más bien es un acondicionador, quita cloro, cloramina, metales pesados, quita eh, re, eh, ayuda a curar las heridas de los peces cuando se pican entre ellos, ayuda a que crezcan ante la, las bacterias, ayuda a crecer las plantas. Bueno, es una pasada de producto, no es que lo estemos diciendo nosotros, si buscáis un poquito en Google. Tanto este como el Profito fueron elegidos en Alemania 2013, producto del año. ¿Eh? Que no son palabras menores. Estos dos productos son, son muy reconocidos a nivel de Europa, sobre todo. ¿Eh? En España entraba hace poquito. De hecho, nosotros lo llevamos lo, El distribuidor que lo, lo traba aquí en España sería hace un par de años, dos o tres años, no recuerdo bien. Nada más verlo, lo usamos y se lo dije yo al comercial, le dije con este producto, con esta marca vaya a triunfar porque me ha gustado muchísimo y efectivamente están vendiendo muchísimo de esta marca, nosotros en la tienda apostamos fuerte por ella, no lo están comprando mucha gente y desde luego son de los productos del que te viene la gente y dice me gusta, no me des otro, quiero este ¿Vale? el filter medium por ejemplo también hace de clarificador, este te pone el agua cristalina es donde compras un producto que este te vale, suele estar entre 5 y medio o 6 euros, que te haga todas esas funciones y además que lo veas que funciona. Este, este producto te queda el agua blanca y a las 5 o 6 horas te la queda cristalina. ¿vale? Lo único que tienes que apagar el filtro un poco para pues, si se mueve mucho, bueno, como todos los clarificadores, si hay mucho movimiento en el agua, no trabajáis. Pero lo vais a ver vosotros, cuando el agua la tenéis turbia, este producto te lo queda, te lo queda cristalino. Luego... Tenéis otro que no lo conoce mucha gente, pero a nosotros este producto nos encanta, Bugle, ¿vale? Es el primer producto que sirve para curar enfermedades sin utilizar antibióticos. Esto es muy importante, vosotros sabréis... Eh, los antibióticos muchas veces también causan problemas a los peces, ¿eh? sobre todo neones, las coridoras, botias payasos, que no, no soportan lo, los productos para curar bacterias y todo esto. Cuando le echáis vosotros, vais a ver que muchas veces incluso los peces se mueren cuando le echáis antibióticos antes incluso que por la enfermedad, sobre todo estos peces que os he mencionado, ¿eh? que no los toleran, o les tenéis que echar una dosis muy muy baja, entonces a esa dosis tan baja muchas veces no podéis ni curarlo. Este producto mmm, tiene un sistema de acción que consiste en reforzar el sistema inmunológico de los peces. ¿Mm? A, ayuda a que el cortisol, que es la hormona del estrés, no se produzca. Como, como vosotros sabéis, el, el estrés es, es la mayor principal, lo que produce la mayor, la, las máximas enfermedades, ¿no? En los peces, un pez estresado enferma rápidamente. Bueno, ocurre lo mismo con las personas, las personas del estrés. Les empiezan a generar enfermedades, ¿eh? incluso muchas veces cuando estás estresado, aunque mucha gente no lo sabe, pero te, puede, te, duele, te empieza a doler la barriga, no respiras bien, la gente piensa que simplemente es un dolor de, de respiración, pero muchísimas veces va asociado al estrés. ¿eh? A los peces les pasa lo mismo, un, un estrés muy bajo, el en, en sistema inmunológico muy muy bajo, enseguida se pez, es pacto de enfermedades. Entonces esto es muy muy importante. Si, si ayudamos a que el sistema inmunológico se refuerce, vamos a permitir que esas bacterias no entren en el cuerpo de, la, de, de los peces. Vale, esto es muy importante. Vale, de este producto ya hablaré solamente de este producto. Haré un vídeo especial porque la verdad es que merece la pena. Eh, hablaré de él exactamente a nivel de molécula, cómo afecta a las membranas cómo afecta al cortisol, cómo genera enzimas, está todo muy bien estudiado. Hay un libro sobre este producto de, para que se vea realmente cómo funciona. No, no, lo, no las cuatro frasecitas de folleto que aparecen en muchos productos, diciéndote esto te cura todo, pero luego no te explican cómo lo curan ni, ni, ni cómo actúan. ¿no? Este producto sí, este, lo tienen muy estudiado. Digamos que este producto va a ser de aquí a unos años lo más. Entre otras cosas, porque ya se están prohibiendo en muchos países, como por ejemplo Holanda, se está prohibiendo el uso de antibióticos en, en tiendas para animales, para cualquier tipo de animal. En Holanda ya lo prohibieron, me parece fue en el 2000, 2013 cuando prohibieron utilizar allí antibióticos. No extrañé que de aquí a unos años en España también lo prohíban y no se pueden vender antibióticos en, en las tiendas. Entonces digamos que este producto es muy avanzado en ese tema. De hecho ya viene, viene de Europa pensado en esto, en que algún día se pueden prohibir los antibióticos, ¿de acuerdo? La verdad es que es muy, muy bueno, no lo, no lo conoce mucha gente, mm, con el tiempo se va a ir vendiendo muchísimo más. Cuando empecéis a verlo, que lo, lo aplicáis en los acuarios, dicen hace tiempo no, no se me mueren peces, qué salud tiene, qué, boni, qué bueno están, la verdad es que merece la pena. Bueno, tenemos... Aparte ya de, de los que os he enseñado, ¿vale? Bueno, tenéis también. Bueno, esta, esta marca también tiene el, Para curar algas, el, 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 Se llama Alguesid. Alguesit y Blue Acid. ¿Vale? El Alguesit trata algas filamentosas verdes. No los tengo aquí ahora mismo. No los he podido traer todos. Pero trata las la filamentosas verdes. Pero no es que digan me las cure no me las quita o sea las quita seguro es un producto muy 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 eficaz ¿Vale? este producto cuando se lo hemos dado a nosotros lo hemos vendido aquí en tienda a la gente la verdad es que de los pocos productos que nos ha venido la, la gente a la tienda y nos ha dicho a los dos o tres días nos ha dicho tenía razón funciona me las ha quitado todas o sea, eso de otras marcas nosotros vendemos más marcas ¿eh? bueno vendemos prácticamente todas las marcas que tenemos aquí en España, Heinz, Ichen, Tetra, Roda, cualquiera. Mm, nos da igual vender una que otra, pero hombre, a nosotros lo que nos gusta es vender la que funciona. Y si nuestros clientes nos dicen, esta me ha quitado las algas, y nos lo dice uno y otro cliente, al final la que nosotros aconsejamos es la que nos van diciendo nuestros propios clientes también, eh, que es importante escuchar a la, a, a la gente. Y luego tenéis el ESI Blue. El ESI Blue es para cianobacterias. También muy, muy eficaz. ¿Vale? La cianobacteria ya sabéis todos cuál es. Esta que cubre la grava, que va cubriendo. Tiene así un color como verde azulado. Es ¿eh? una especie como de moco. Pues esa la cura el Blue S. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que os queríamos. os quería hablar un poquito de esta marca. Que la tenéis en nuestra página web. En nuestra tienda física. Y es que es la, es la que más nosotros aconsejamos a, los, a nuestros clientes. La verdad es que está muy contento y no la, no la piden una y otra vez. ¿vale? Eh, los precios suelen, suelen variar, más o menos en el bote chico de 100 ml los solemos tener entre 5,5 y medio, 6 euros. Los de 250 ml pues pues están en 9, 10, 11 euros, depende del producto. ¿vale? El más económico en relación precio-cantidad es el de un litro. El de un litro te viene saliendo por unos 27, 28 euros más o menos. ¿De acuerdo? Pues eso es todo de momento. Y ya seguiremos haciendo más vídeos. darle al like, ¿vale? Para que hombre, que nos animemos un poquito a seguir haciendo vídeos como estos. Que veamos que os gustan. Y nada más. Hasta luego.